Es un misterio, como se dice, porque nunca se ha sacado realmente, se ha podido hacer una investigación donde se llegue a comprobar definitivamente qué fue lo que sucedió. Aquí estamos ya en el cementerio de la Isla de los Muertos. Y aquí podemos ver las cruces que actualmente queda, que son 36 cruces. Y ya tiene una data más de 100 ahí. Aquí en las regiones, a sus inicios del siglo, cierto, pasado, fueron cuatro grandes empresas que se instalaron aquí en la región, una de las cuales se instaló aquí en esta comuna, que fue la Sociedad Explotadora del Báquer. La Sociedad Explotadora del Báquer hizo un enganche, que enganche se llamaba la contratación de personas en Chiloé, de 200 hombres por 6 meses. Porque esta persona las dejaron trabajando acá para venir a buscar supuestamente a los 6 meses. Pasaron los 7 meses, pasaron los 8 meses, los 9 meses, los 10 meses, los 11 meses y los 12 meses. Entonces estas personas siguieron, su estadía se siguió prolongando y pasó más del año que estuvieron acá sin que nadie los viniera a ver. Salió un señor a buscarlo, a buscar un barco, contrató el barco en Punta Arena y el barco salió y se hundió en el estrecho. ¿Y cómo conseguir el próximo barco? Y lograron conseguir en el mes de agosto otro barco, en 1906, en Talcahuano. Y se produce el terremoto de Valparaíso. Y el barco es confiscado con todo lo que traía, con los alimentos, con todo, y llevado a Valparaíso. Y ahí quedaron los pobres chilotes con sus jefes, que eran 3 gringos, esperando nomás, pues no tenían nada más que hacer que esperar que algo sucediera. Al año y un poquito más, casi año y un mes, llegó el barco a buscarlo, pero ya todo esto había muerto 79 personas. Es algo que tú, cuando ves en primera vez, no lo puedes creer. Yo pensé que era algo como que no era cierto, como que era algo que yo estaba viendo, que alguien lo podía haber hecho, como te dijera yo, para impactar a alguien, pero que no era una realidad que había sucedido. Pero es una historia totalmente fuerte e impactante. Yo creo que esto es como un reflejo de lo que muchos años ha sufrido la región, que ha sido muy abandonada.